Ha sido un partido de infarto, 5-6, 3-2, victoria. Ha costado mucho, pero en semifinales otra vez. Artur, enhorabuena. Semifinales son siempre bienvenidas nosotros. Un partido muy difícil, complicado, y supimos hacer cosas más que ellos. Increíble. Increíble. Aparte, es un equipo que lucha mucho. Cada pelota lo sacan desde la tierra casi. Y habéis tenido que remar mucho, aunque sí es verdad que habéis estado dominando mucho el partido, ¿no? Hay que tener cabeza en esos momentos decisivos. Balón de set, punto final. Tenemos que tener la tranquilidad para saber hacer el punto. Y hoy, al final, el quinto set, supimos hacer esto. Ahí está. Ajá. Bueno, ahora ya Almería, ahora ya a disfrutar o a ganarlos. ¿Cómo lo pensáis? Ya que estamos aquí, tenemos que ganarlo, ¿no? ¿Por qué no? Claro, claro. ¿Por qué no? Bueno, mira, el MB a 5 sets, era sorpresa, pero haber ganado. Mañana sorpresa a la Almería, vamos por ellos. Habrá que luchar siempre, jamás desistir. Un resultado, va. Yo sé que tú quieres un resultado, pero no me voy a mojar, no me voy a mojar otro año. Ganar, ¿no? Al final lo que quieres es ganar, ¿no? Aunque sea, como se dice en el fútbol, de penalti injusto en el último minuto, lo que sea. Pero lo importante es ganar, ¿no? Lo que, como sea, ya sea 3-2 sufrido y que mañana no podamos movernos, me da igual. Pero el objetivo principal es ganar a Lugo. Pues ya decía yo, ¿visteis? Ayer quería yo un resultado fácil, un 3-1 y ya está. Pues no, un 3-2 y lo peor de todo. Víctor sabía que iba a pasar esto. ¿Por qué no me lo dijo? Y yo ya iba un poquito ya, pues yo qué sé, con más energía. Pero no puede ser, es que no lo entiendo. Pero a ver, ¿cómo quieres que te diga que va el resultado y va a ser 3-2? Es que si no, no lo vives como lo viviste. Ah, pero no sé, digo... ¿Sufrir un poquito? Pero tú lo sabías realmente. Y tú me dices que no voy a saber el resultado. Pero ¿cómo es posible que lo sabía? Esto ha sido increíble. Esto es la Copa del Rey. Tiene estas emociones la Copa del Rey. Y está para sufrir y vivir en los momentos. Vale, perfecto, pero ahora sí, me tienes que decir el resultado de esta tarde, macho. Si no, no podemos sufrir tanto. ¿Quieres que te diga el resultado? Venga, sí, pues. ¿Te lo digo? Solo te voy a decir que no lo vas a pasar bien. Lo vamos a sufrir, vamos a sufrir. Pues nada, aquí estamos, como cada año, sufriendo, aunque lo pasamos bien de vez en cuando. Y estamos apoyándoles, vamos.